La plataforma de acero sólido de más de 7 centímetros de espesor no es rival para los sopletes. Parten la locomotora en dos. Voltean la plataforma. Y retiran la estructura. Eso es todo. No es ninguna ciencia espacial, pero es lo que hacemos. Lo único que resta por hacer ahora es cortar el acero en pedazos manejables. Pero Rich tiene otros planes. No voy a cortar. Ya tuve suficiente por hoy y por el resto de mi vida. Para él, el desguace terminó. Bueno, ya no puedo más. Dice que se va a casa. Es hora de su jubilación. Y de cederle el mando a su amigo. Y Billy está listo para recibirlo. No me molesta ensuciarme. Me encanta esto. Me fascina lo que hago. Me gusta trabajar duro. Consigue su propio traje protector y corta las últimas piezas. Puede que el equipo ya haya terminado, pero para la locomotora 672, una nueva vida acaba de empezar. ¿Cuál es su precio? Ted Roth encontró compradores para la mayor parte de los componentes principales de la 672. Lo que queda es un vagón de tren hecho chatarra, listo para ser convertido en nuevos productos ferroviarios. Como un fénix emergiendo de las cenizas, cada parte de esta locomotora volverá a usarse de alguna forma. Y la industria ferroviaria sigue sobre rieles.